Según se informó desde el Ministerio del Interior a Subrayado, a las 11:30 de la mañana de este domingo, la policía concurrió a las calles Prat y Faramiñan en apoyo a efectivos del PADO por heridos de arma de fuego. Al llegar al lugar, tres personas habían sido heridas y trasladadas a diferentes centros de salud. Se trataba de una mujer de 54 años, un joven de 23 años y un adolescente de 15 años. La señora que recibió un balazo en el cráneo, primero se intentó estabilizar en el centro coordinador del Cerro y fue derivada al Hospital Maciel, pero murió en el camino. Según contaron vecinos al informativo, en la feria ubicada en Prat y Tres Cruces había importante movimiento y en un momento se comenzaron a escuchar disparos. Una feriante fue herida en la cabeza y jóvenes salieron corriendo. Según contrató la policía, hubo intercambio de disparos y en el relevamiento se encontraron casquillos de armas en el lugar y también en la cuadra ubicada a la vuelta del puesto de la mujer. Entre dos y tres personas lograron fugar en un auto Fiat Siena blanco con vidrios ahumados hacia el barrio Tres Ombúes. Más tarde, efectivos realizaron una recorrida en esa zona en busca del vehículo. En la feria se hizo presente el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, y trabajó policía científica. En el caso, trabaja la Fiscalía de 12º turno a cargo del doctor Alejandro Machado. Y este lunes, el caso será derivado a la Fiscalía Especializada en Homicidios.